Hermanos, bienvenidos a otro curso de apologismo en el Internet. Ya este es el cuarto lección, y hablamos de cómo uno puede insultar a la gente usando escrituras si las usa correctamente, ya hablamos del sueldo de los líderes, y cómo nuestros líderes nunca reciben sueldos, y si reciben sueldo no es un sueldo, es algo que no se llama sueldo y por lo tanto no es un sueldo. Y el tercero, hablamos cómo la ciencia y la religión no van de la mano, así que si alguien usa la ciencia para desprestigiar a la iglesia, de eso no sirve porque la ciencia no es confiable. Pero hoy tenemos una estrategia nueva que es un poco breve en realidad. Y en realidad no estoy seguro de qué se trata, pero es algo que un amigo mormón del Internet compartió y me pareció espectacular. Así que aquí se los comparto con ustedes. El hermanito se llama Javier Pérez. Es un hombre muy ilustrado, se nota, porque dice cosas que yo no entiendo a veces. Por lo tanto, me hace pensar que es muy inteligente. Especialmente las partes donde habla en inglés. Y todo eso, ¿no? Así que espero que disfruten este episodio y después si se me ocurre de qué se trata, le pongo el nombre y listo. Estás equivocado, solo quieres ganar suscriptores y estos pendejos que te creen, mira, algunos se desvían del camino, no del señor. Tú nada más quieres creer a estos pendejos, cosas negativas. La iglesia mormona es buena. Tú te enfocas en hacer que dan mal a la iglesia solo por ganar dinero en YouTube. Hey, man, despierta de esa ignorancia porque otras iglesias han cometido cosas peores. Tú nada más te enfocas en estas por ganar plata de YouTube. Y estás muy desviado. Sigues así, te llevará a la perdición. El peligro es real y el miedo es solo una ilusión que nos planteamos y nos hace caer en la ignorancia. Con... No, están muchos comentarios que aquí, que falta de tolerancia, que buscan hacer que una iglesia quede mal y no sea héroe, no se lleva nada bueno. Tú debes ser católico, pod que el papa no llega a África, ah, o evangélico, los pastores cogiendo tu dinero, o testigos de Jehová que solo te meten mentiras, o eres ateo criticón, que solo quiere dinero de YouTube. Man, hiciste este canal para así, eres un completo ignorante. utah puede ser lo que sea, pero que manejan esos negocios, son gente del mundo y no mormones. Los que mencionaste en el video solo te desviaron del camino del Señor en otras iglesias, hay los frutos podridos, para mí eres uno de tus padres ignorantes. Aquí lo, lo lindo de este comentario es que el amigo Javier ataca a la persona, no el mensaje, sino la persona, porque a veces, como ya dijo otras veces, el mensaje es difícil de atacar, pero si atacamos a la persona es más fácil, le buscamos algún error y con eso ya listo. Y siempre todos tienen errores, así que es muy fácil encontrar algo que la gente diga mal. Por ejemplo, este güey, él pone propaganda en sus videos, así que lo único que le interesa es ganar dinero, seguro que hace millones y millones de dólares poniendo videos en YouTube. Con mil visitas cada uno, eso es millones y millones, seguro. También lo que hace es que critica a otras iglesias diciendo: Mira, los católicos, los evangélicos. Nosotros, los mormones, respetamos a todo el mundo, pero cuando hay que criticar, criticamos, qué mierda. Así que bueno, uh, perdón. Veamos qué dice el, el, el bruto este anti-mormón: Qué animal. Aprende a escribir y después volver. Como sea, tú no tienes el derecho de criticar mi forma de escribir. Primero que todos tus... Oh, lo quieres dinero ignorante. Me imagino que no leíste nada y te fuiste como un cobarde que solo quiere dinero de YouTube. Deja de perseguir a una iglesia que ganas con Edo ignorante. Hablan mal de la iglesia mormona. Te hace... Mejor haz otra cosa para no caer en perversidad. Y ellos mencionan... Hazte en ñ. Video. Se desvieron del camino del Señor. Así que ellos pagarán por sus pecados y los que cometen en esta clase de cosas son excomulgados y te sugiero algo cierra este canal porque habrá mucha gente que se quejará no sé qué ganas con esto pues muy bueno, muy bueno otro comentario excelente que eh, explica que la iglesia es perfecta los miembros no así que siempre van a haber personas que hacen cosas mal aunque sea que la iglesia en realidad encubre a estas personas, el problema es que las personas hacen lo mal, no la iglesia. La iglesia solo se preocupa por quedar bien, por eso tiene que andar molestándose para esconder los crímenes de esta gente, pero no es que la iglesia lo haya hecho, solo los encubre. Y el encubrimiento de un crimen no es tan malo como el crimen en sí, así que está bien. Y está muy bien que este hermanito haga como que no sabe escribir bien y que ponga tantas faltas de ortografía porque el Señor dijo que de los humildes vendrá la ley y qué sé yo. Así que me parece fantástico, seguro que este chico tiene un título de Harvard, pero él escribe así a propósito. ¡Qué idiotez! Tu forma de escribir revela tu educación y obviamente no tenés ninguna. Te quejas de que no leo tu comentario tan ridículo. Sí, lo leí y me reí bastante. Pero en lugar de enfocarte en mi mensaje, me insultas personalmente. No tenés argumentos, Nabo. Y sí si tengo el derecho de criticar cómo escribís. Tengo el derecho de criticar lo que se me pase por el orto porque no sé vos, pero yo vivo en un país libre. Qué feo, ¿no? Este anti-mormón, cómo dice malas palabras. Ahí nos damos cuenta de que este anti-mormón no es respetable porque dice malas palabras. Las personas que dicen malas palabras son malas personas, obvio. Así que hay que ignorarlo, pues. No sirve esta persona. Pesquisas mormones es lo que quería leer Tardado escribí así para ver hasta dónde llegaba tu educación moral estas idioteces que subes tan pena solo eres un hombre simple del mundo que no conoce nada vaya educación que te dieron en tu país puedes ser libre lo que sea pero sé tolerante y no andes con pendejadas alimentando a ignorantes mediocres como tú solo era una simple persona desviada solo quiere dinero, simple tarado intolerante, solo gasta su tiempo en insultar y hablar mal de la iglesia mormona, solo eres un simple marinero de agua dulce, que conduce un barco en un mar tormentoso lleno de pendejadas y críticas que te dolió hablar, solo usas tu tiempo en criticar la ortografía de otras personas y de la iglesia mormona, solo quieres dinero y estos pendejos que te hacen caso son iguales de inútil como tú, solo quieres criticar, ganas con eso inútil y deja de criticar porque tu país pudo ser libre y todo peo no te dio la mejor educación digamos Nico vaya y escribes cosas tan pendejas y subes contenido raciata y ofensivo incita al odio de una religión que no te ha hecho nada solo por el error que cometieron muchos de sus miembros pueden patalear y enojar y criticar no sigues el camino Desañó, solo eres un simple monstruo atrapado en un mundo lleno de pecado y críticas que solo, solo pasa sus días criticando con eso inútil tus pensamientos ja ah me río de ti solo quieres joder la vida de otras personas ofendiéndolas y aprende a, a ser tolerante y lo único que tiene para responder este antimormón es que él vive en Utah como si eso fuera tan especial qué importa que vive en Utah yo sé que el hermano Javier dijo que Utah es un gran lugar y que el, el país de donde sea este antimormón seguramente le enseñó mal y como es de Utah tal vez Utah entonces le enseñó mal pero ignoremos eso porque seguro que no es de Utah, es de otro país y él se hace como que vive en Utah, pero no vive en Utah, porque seguro que es mentiroso, por eso es un antimormón, porque los mormones nunca mienten, etcétera. Pero bueno, esa es la clase de hoy. Yo creo que si tenemos que decir que aprendimos algo de esto, es que es siempre importante criticar a la persona y no el mensaje porque el mensaje es más difícil de criticar y defender. Y también es muy importante que llamemos a la persona mal educada cuando dice malas palabras, a pesar de que nosotros también decimos malas palabras, como pendejo, una y otra vez. Pero bueno, eso está bien, porque nosotros decimos malas palabras por el Señor, así que eso es justo. Gracias a todos por mirar esta lección. Espero que hayan aprendido mucho cómo defender la iglesia de una manera honesta y sincera y, y ortodoxa y maravillosa. En el nombre de Kolob, Amén.